Hola, ¿qué tal amigos? En esta oportunidad estamos en el pueblo de Guatapé. Vamos a realizar un recorrido por todo el pueblo para conocerlo y para irles mostrando todo lo que pueden encontrar en este lugar. Así que comencemos. Es muy bonito y se siente un ambiente muy tranquilo. Como pueden ver, hay muchos faros de lámparas. Esto de noche debe ser hermoso. Por ahí veo un letrero parqueadero. Hay varios parqueaderos, entonces no van a tener problemas si vienen en moto o si vienen en su carro particular. Ahí está pues toda la gente tomándose fotos. Los recuerdos para las redes. Acá ya vamos a empezar a ingresar como a la parte más comercial. Ya se empiezan a ver varios locales y restaurantes. Miren esta cuadra como se ve acá de bonito con esta sombrilla, se ve genial para las selfies. Sigamos avanzando, aparte de que las casas pintadas así como en estilo pueblos las hace ver muy pero muy chéveres. Y ya como pueden ver hay varios locales de artesanías donde venden de todo, sombreros, rieles, recuerdos de la roca del Peñol. Hay mucho que explorar por esta cuadra. Bueno, sigamos avanzando. Por acá hay un local de las joyas más preciadas. Pura fantasía. Amigo, no nos permiten grabar. Gracias, ya me iba. Bueno, no dejaron realizar las tomas, no quieren publicidad gratis. Sigamos avanzando a ver qué más nos encontramos. La foto, ahí se la tomaron. Sigamos por acá, por acá. Aretes, muchos estilos. Por acá hay de todo un poquito, ya para que se antojen y vengan es con dinero, con los dólares desde la Gringalandia. Se vengan pues para por acá a dejar los dólares en Colombia. Uy, de buena, qué pueblito más amañador, recomendado full. Vea, varios restaurantes, por ahí un restaurante especialista en pescados. Vea, esto es bastante grande y se ve pues de todo. Pura cultura. Por acá hay un robot. Ahí le echaron la moneda. Que comience la función. Vean, nos va a enseñar un poco sobre cómo mover la tierra para sembrar. Vea, pura cultura campesina. Bueno, sigamos avanzando. El parche está muy bacano. Por acá ya hay que subir unas escalas como para subir a un segundo piso, no sé. O para salir a otra calle, vamos a ver dónde salimos. Por acá esto está lleno de todo, todo. Por acá encuentran de todo lo que quieran. Heladito, almuercito, recuerdos para llevar para la casa. Vea esto, uy no, qué belleza, hombre. Sigamos subiendo. Anoche en 70 mil. Sí, esta mañana. ¿Y qué comodidades tiene? Televisión y wifi. Y el baño queda dentro, obviamente, dentro de la ¿Y comida no? Le damos buen precio con el menú, se lo ponemos a 15.000 el menú. Gracias. Ahí les dejé un poco sobre hoteles en el pueblo y el precio, pero si quieren ver más detallado este video, en la descripción dejo un video donde muestro todos los hoteles que podemos encontrar en Guatapé, sus precios. Hay hoteles de lujo como hay hoteles más económicos, para que pasen a ver el video que lo dejo en la descripción. Continuemos avanzando, ya vamos llegando a el parque principal donde está la iglesia. Por acá parquean los mototaxis. Recuerden que en la vuelta en el mototaxi para que le den el tour por todo el pueblo vale 16 mil pesos en este momento. Ya si ven el video un poquito tarde o lo ven meses anteriores, puede que suba el precio, pero ya tienen un precio como referencia. Por allá viene otro mototaxi y puede ser un parche muy bacano uno en esas moticos recorrer todo el pueblo a la F. Bueno, por acá hay como que baños públicos, hay varios restaurantes. También por acá a mano izquierda veo un parqueadero enorme. Sigamos avanzando a ver cómo se ve la parte principal del pueblo y para mirar la iglesia cómo es. Por esta zona ya está la parte del parqueadero público de bicicletas. Ahí las pueden parquear, las amarran o les ponen un candado para que no se las lleven. Y ya vamos a ingresar a la plazuela principal y vamos a mirar cómo está la iglesia.
sus colores y si está bien bonita o la tienen descuidada. Por allá se ve, es enorme, es bastante grande, se ve muy bonita, está muy bien conservada. Acá en la mitad hay un lago, me imagino que es para las palomas tomar agüita, y esta plazuela está bastante enorme, muy enorme. Acá a mano izquierda hay como una tarima, me imagino que por la noche van a realizar algún evento. A esto acá le cae bastante gente, vea, es enorme. Sigamos avanzando, vamos a mirar o a enfocar la iglesia de un punto más cerca, como se ve. Ahí está, ahí se las enfoqué full. Ahí también en la mitad tiene un reloj para la hora. Sigamos avanzando y sigamos conociendo. Saludo. Hello. 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 Hola. Quiero ir a allá como las lanchas a conocer el río. Bueno, vamos a ir a montar en las lanchas para ir a conocer la finca de Pablo Escobar, la de Amparo Grisales. Popeye, Amparo Grisales, y vamos a ver qué tal. Igual ya también les voy a dejar pues los precios. ¿Por qué sectores vamos a pasar? Vamos a pasar por la de Amparo Grisales, la de Ochoa, Viejo Peña, la de Pablo Escobar, James Rodríguez. Conocemos toda la historia completa del embalse. Conocemos también una casa de 250 años de Demetrio Galeano Jácome, en la réplica del Viejo Peñol. Bueno, señores, estos dos videos los pueden ver en la descripción de este video, donde les muestro todo el embalse y conociendo todas las fincas de famosos y la de Pablo Escobar, y también mostrándole todos los hoteles económicos y de lujos que pueden encontrar en Guatapé, para que pasen y miren la descripción y puedan ver los videos, que sé que les va a gustar. Así que nos vemos allá. Chao, chao.